Cuentos con Alas, en sí lo que es un proyecto que trabaja con pequeños. Lo más de edad más grande son adolescentes de 18, pero sí trabajamos para abajo. Entonces es donde hacemos proyectos lúdicos, como jugar con el niño, pero de la manera en que él aprenda. Hacemos juegos dinámicos para que él desarrolle su actividad motriz fina y su actividad motriz gruesa. Entonces, le expliqué a los chicos si tenemos lo que es el apoyo de la carrera de psicología. Entonces, ellos nos brindan estas capacitaciones de cómo tratar a este niño. Como le decía anteriormente, al niño hiperactivo, entonces ellos nos enseñan cómo tratar a este niño y cómo tratar al niño tal vez perezoso. Entonces, nosotros venimos a aplicar nuestros conocimientos acá y también le brindamos a lo que es el niño un poco de tiempo en el que él pueda distraerse, ya que acá es lo que se hace, entonces viene a consulta, entonces el niño a veces está tan hiperactivo por estar esperando su consulta, que lo que hacemos es robarnos a ese niño un tiempo y también enseñarle, jugando, o sea, aprendiendo y jugando. Cuentos con Alas nace en Ciudad Universitaria el 19 de octubre del año 2012. Desde entonces, dedican su tiempo libre a compartirlo con los niños, jóvenes y ancianos que necesitan un tiempo de atención y muestra de cariño. Entre nuestras actividades está un poco de entretener a los niños mientras esperan ser atendidos por los doctores aquí en la sala de medicina externa. Coloreamos, jugamos con plasticina, les enseñamos a los niños los colores, a escribir su nombre por si no se lo saben todavía. Les preguntamos cómo son sus tablas, si saben las tablas. Los ponemos a que nos digan los nombres de sus papás, entre todo para que el niño esté aprendiendo, jugando se aprende. Los animales los ponemos a cuestionar sobre qué ruidos hacen los animales, sobre qué actividad hacen los animales para que el niño pueda desarrollarse y entender un poco más sobre lo que sucede en el exterior. Al observar la dedicación que este grupo de universitarios dedican a compartir con los niños, quisimos saber qué los motivó a dedicar su tiempo libre a estas actividades. Surgió porque a veces uno viene con un familiar al hospital y mira el ambiente tan hostil y te das cuenta de que le espera de un niño de 2 a 5 años 3 horas esperando a su doctor, es un poco frustrante y a veces la madre también se desespera. Pues viene gente de escasos recursos y se desesperan, la verdad. Entonces, lo que hicimos traer para acá, gestionamos los permisos y el Hospital San Felipe muy amablemente nos dijo que sí, nos ofreció muchos proyectos e ideas sobre cómo emplearlo. Y a medida que íbamos creciendo, pues también accedimos a otra sala. Pues la verdad, más que todo la necesidad, porque uno, bueno, más que todo la gente dice que pobre tal cosa, pero no se motivan a levantarse, a decir yo voy a hacer esto, yo voy a forjar el cambio, yo voy a hacer un cambio, yo voy a tratar de ayudar a las personas que tienen necesidad. Entonces nosotros, con varios voluntarios, todos vieron la necesidad que tenían los niños de poder entretenerse y despejar un poco su mente sobre que están enfermos o sobre que padecen algo, porque a ningún niño le gusta a venir al hospital, más que todo jugar. Entonces les enseñamos a ver a los niños que pueden venir al hospital y ellos se pueden entretener entre tanto, después pueden olvidar que los acaban de inyectar, que les acaban de sacar sangre, porque están jugando y se están entreteniendo. Yo les invito a todos a que puedan formar parte de Cuentos con Alas. Es un proyecto que venimos comenzando, pero trae mucha fuerza, mucho entusiasmo y muchas ganas. Como les digo, si quieren formar parte de Cuentos con Alas, escríbenos a cuentosconalas@gmail.com, que con gusto estaremos contestándote tus correos o tus dudas, o que nos busquen en Facebook como Cuentos con Alas y en Twitter como @cuentosconalas. Tú también puedes contribuir de forma voluntaria y altruista a la contribución de un mundo mejor, dedicando tu tiempo libre a compartirlos con las personas menos favorecidas de nuestro país. Dania Kirkconnell, UTV.